Los políticos de la 4T que también son grandes empresarios. En Morena, PT y El Verde, como en todos los partidos en México, hay funcionarios de alto rango que además son empresarios poderosos. El ex candidato a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, es un importante empresario minero. Se dedica principalmente a la extracción y comercialización del carbón. Lo han acusado de conflicto de interés porque supuestamente en años recientes habría sido un importante proveedor de la CFE. El senador suplente Pedro Haces es líder del sindicato Catem. Además, es empresario taurino y viene de una familia de empresarios ganaderos. El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, hoy es senador con el PT. Es dueño de un consorcio de medios de comunicación en el norte que se llama PSN. Y el actual secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, ha sido presidente de la Confederación Nacional Turística, de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, y ha estado en otras cámaras empresariales en donde se reúnen los líderes de las compañías más importantes de la industria del turismo. Su hijo, el diputado Miguel Torruco, es de los que más ha impulsado la precandidatura de Claudia Sheinbaum. Y es que esta información es importante en tiempos electorales porque cuando veas que uno de estos apoya a una de las corcholatas, eso significa que esa corcholata no solo tiene más capital político detrás, sino que también tiene más capital económico. Igual vale la pena recordar que en el Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador están Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas, el tercer hombre más rico de México, el copresidente ejecutivo de Televisa Bernardo Gómez, Daniel Chávez del consorcio turístico Vidanta y Olegario Vázquez Aldir de Grupo Ángeles. Grupo Ángeles es dueño de los hoteles Camino Real, el Hospital Ángeles y Grupo Imagen. Cualquiera de ellos podría apoyar a una de las corcholatas. Y el respaldo de uno de estos personajes puede ser decisivo en una elección.